¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del informativo semanal en el canal local de televisión. Hoy es viernes 8 de marzo, un día señalado en el calendario. Se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer. En nuestra localidad son numerosas las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de toda la semana organizada por el Ayuntamiento de Marmolejo y con la colaboración de la Asociación de Mujeres Útica. Además de esta noticia, hay otras de las que nos vamos a hacer eco, como siempre, en titulares. El Ayuntamiento de Marmolejo recibe al alumnado Erasmus Plus de los países de Italia y Alemania que han estado esta semana disfrutando de nuestra localidad. Con motivo del 8M, el Ayuntamiento de Marmolejo ha elaborado un amplio programa de actividades que han comenzado esta semana. La Asociación Musical Maestro Flores celebra mañana sábado su concierto de Cuaresma en el Teatro Español a partir de las 8 de la tarde. La Escuela Infantil Municipal Marmolejo realiza una charla informativa titulada Mi niño o niña no me come, para los padres y madres con niños y niñas en el centro. Este domingo, el Polideportivo La Vistillas acoge la sexta jornada del Circuito Provincial de Bádminton. La semana ha comenzado en nuestra localidad con la recepción y bienvenida por parte del Ayuntamiento de Marmolejo al alumnado Erasmus Plus, que está disfrutando durante toda esta semana de su estancia en Marmolejo. Se trata de alumnado y profesorado procedente de Italia y Alemania que participa en este proyecto intercultural promovido por el IES Virgen de la Cabeza. El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el escenario de la recepción, en el que la concejala de Juventud, Pilar Lara, ha sido la encargada de darles la bienvenida a la localidad, además de entregarles un pequeño obsequio con productos promocionales de Marmolejo. I hope you enjoy a lot this educational experience. I'm sure that it will also be a great advance for you in your studies. To learn and practice another language, get to know other cultures, or find out the way of life of another place can be as enriching as opening a book. I'm very happy and excited to be here with all of you, Spanish, German, Italian colleagues and students. And I'm also proud to participate in this event, which shows how differences can unite and not divide, as happens in too many places in the world. These are the differences that teach respect and consideration for all peoples, and that teach the difficult art of coexistence and peace. También esta semana se ha puesto en marcha el carrusel de actividades que desde el Ayuntamiento de Marmolejo y en colaboración con la Asociación de Mujeres Útica se va a desarrollar en estos días en conmemoración del 8M. La jornada de actividades comenzaba con la celebración el pasado martes en la Escuela de Adultos de un taller de risoterapia impartido por la psicóloga del Centro de Información a la Mujer, Cristina Murillo, y en el que estuvo presente la concejala de Igualdad, María Correas. Nos encontramos aquí hoy esta tarde en la Escuela de Adultos, donde venimos a realizar un taller de risoterapia. Como sabéis, estamos en la Semana de la Mujer. El viernes próximo será el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Y ya sabéis que estamos interactuando o haciendo actividades desde todos los ámbitos del ayuntamiento, todas las áreas. Y hoy, como no podía ser menos, pues la Escuela de Adultos le traemos un taller de risoterapia. Algo que nos venían demandando, porque lo hicimos hace unos años y tenían ganas de pasarlo bien. Yo creo que sí, porque esto se trata de despejar la mente, es saludable, es echar un buen rato, pasar un rato con ella. Evidentemente se ha llenado el taller, esto no lo esperaba yo porque es así. Entonces espero que disfruten mucho. El taller será impartido por Cristina Murillo, la psicóloga del Centro de la Mujer, y como digo, a reírnos un rato, que es muy saludable. El miércoles, la sede de la Asociación de Mujeres Útica fue el escenario de un taller de creación de pancartas y carteles
para la marcha del 8M, Día Internacional de las Mujeres. La Asociación de Mujeres Útica y la Asociación de Zumba se unían para crear diferentes pancartas y que han preparado para la marcha programada para la tarde de hoy en nuestra localidad. Josefa Rodríguez, componente de la Junta Directiva de la Asociación, nos hablaba de lo que había consistido este taller. Que hemos organizado junto con el Ayuntamiento un taller de pancartas para la marcha que tendremos el viernes a las 4:30, que será la primera vez que se organiza aquí en Marmolejo. Y desde aquí os animamos a todas las personas de Marmolejo, tanto sean mujeres, hombres como niños, a que nos ayuden en ese día para cuantos más seamos, mucho mejor. Entonces, pues nada, agradeceros vuestra compañía ya de antemano y gracias por acompañar. El jueves, el alumnado de varios cursos del IES Virgen de la Cabeza disfrutaba de una actividad organizada por el Ayuntamiento con motivo del 8M. El Teatro Español se llenaba para acoger esta propuesta musical, Blanco sobre lienzos negros, interpretado por Viaje al Interior. Una actividad con la que se realiza un repaso por la historia de las mujeres y comienzos del siglo XX que destacaron en algún ámbito y fueron silenciadas. Hemos podido disfrutar hoy de una actuación aquí en el teatro, dirigido a toda secundaria de aquí del Instituto de Marmolejo. Es una actividad enmarcada dentro del 8 de marzo. Y en este caso, pues ha sido un espectáculo que yo creo que a ellos les ha llegado y se han ido bastante contentos. El espectáculo se llama Viaje Interior, lienzo sobre blanco negro. Y la verdad que a mí desde luego me ha encantado y yo creo que ellos también se han ido con un mensaje muy positivo, porque es otra manera de iniciarlo o ayudarle a que entiendan la igualdad y la violencia de género. No con una chapa, con una charla, se han ido súper contentos y yo también, por supuesto. Que se llama, este grupo, digamos, Viaja al Interior, donde tenemos un proyecto sobre las mujeres, digamos, pioneras del siglo XX, y damos visibilidad a esas mujeres que por el hecho de ser mujeres en aquella época, sobre todo, pues no tenían esa visibilidad y no tenían un reconocimiento, ¿no? Cuando eran mujeres, pues, artistas de diferentes ámbitos. Y eso es lo que hemos querido un poco mostrar hoy a los alumnos del centro, que es lo que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Sí, también tocamos cosas como lo que es la violencia de género, ¿no? Un poco en contra de eso, también hablamos también de la paz, tocamos varios valores que creemos que son importantes para la sociedad y, bueno, queremos poner nuestro granito de arena para que, bueno, para hacer una sociedad mucho mejor. Sí, sobre todo eso, la parte humana, ¿no? Me interesa mucho, ya no por el momento que sí que es cierto, el momento que se vive, ¿no? Porque de hecho llevamos mucho tiempo desarrollando estos proyectos, este tipo de proyectos, pero nos interesa mucho el llegar a la gente de una manera mucho más cercana. Y en este caso que ha sido de educación a los más jóvenes, porque pensamos que con el tema musical y con el audiovisual y demás le puede entrar el mensaje de una manera más, no más rápida, pero sí que una semilla que va más directa. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, ¿no? Porque por donde vamos, la verdad es que la respuesta es muy buena con respecto a ello. Este proyecto nació a partir de un proyecto que se llama Viaje al Interior, una compañía, ¿no?, que es Viaje al Interior, y salió un proyecto que hablábamos de la mujer de principio y media del siglo pasado. Bueno, pues su ostracismo, sus dificultades sociales, sobre todo. Y entonces, esto nació del proyecto original, que era Viaje al Interior, que hacíamos una fusión de cine, música y poesía de la generación del 27, totalmente cultural, no tiene nada que ver con esto que acabamos de hacer ahora. Y empezó a variar, ¿no?, a desviarse, y ya hicimos un proyecto nuevo. Pues hará unos. Viaje al Interior llevará por unos 12, 13 años. Uh-huh. Y este proyecto llevará a lo mejor 5 o 6 años, ¿no?, por ahí. Sí, tal vez menos, pero sí, bueno, sí, porque también estuvo pandemia de por medio y demás. Exactamente, y bueno, y lo enfocamos, pues, a la figura de la mujer. Creímos interesante
empezamos a estudiar pues, las sin sombrero, a casos que habían esa discriminación social y no se nos hizo nuestra. Y hicimos este proyecto y la verdad es que bueno, estamos muy contentos con el poder llevar estos valores a la sociedad hoy en día. Y en la mañana de hoy viernes se ha llevado a cabo el tradicional reparto de claveles y marcapáginas en la Plaza de la Constitución, una actividad subvencionada por la excelentísima Diputación Provincial, organizada por el Ayuntamiento y que ha contado con la colaboración de la Asociación de Mujeres Útica y el Centro de Información a la Mujer. Por la tarde han continuado las actividades con la celebración de una marcha por la igualdad por las calles de Marmolejo y con salida y llegada desde la Plaza de la Constitución, donde se ha dado lectura a un manifiesto. Muchos de los componentes de nuestra asociación son amas de casa, un trabajo muy gratificante y digno que, sin embargo, no es remunerado, ni se nos cuenta para seguro social o nuestra jubilación. Desde aquí hacemos un llamamiento para que se desarrollen medidas que nos permitan contar como ciudadanas de primera. La Asociación de Mujeres Úticas y la Asociación Zumba Marmolejo ha organizado esta marcha para mostrar nuestro apoyo a la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y desde aquí reivindicamos que la lucha por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres debe continuar, porque son muchas las desigualdades que aún persisten y que nos afectan solo a nosotras. Hoy, 8 de marzo, el Ayuntamiento de Marmolejo reitera su apoyo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y nos comprometemos a seguir trabajando desde nuestras competencias y con nuestros recursos para conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres por fin sea un hecho y apoyaremos cualquier iniciativa local que persiga acabar con las desigualdades que aún existen entre géneros por conseguir la plena igualdad. Muchas gracias. Y a esta hora de la noche se está celebrando en el Teatro Español un homenaje a una mujer marmolejeña. Se trata de Paquita García García, una mujer que con su vitalidad y amor ha conseguido tocar todos los corazones de las personas con las que se ha cruzado. Alegre, espontánea, llena de positividad y ganas de vivir, Paquita ha dejado huella allá por donde ha pasado. Esta noche el Ayuntamiento de Marmolejo le está realizando un homenaje. Y mañana sábado por la tarde se va a celebrar una actividad dedicada exclusivamente a las socias de la Asociación de Mujeres Útica. Nos referimos al tradicional concurso de postres. Y el domingo se va a finalizar las actividades del fin de semana con la celebración de un día de convivencia en el bar de la piscina municipal de Marmolejo. En otro orden de noticias destacamos también la celebración mañana sábado del concierto de marchas profesionales de Semana Santa que organiza la Asociación Musical Maestro Flores de Marmolejo en el teatro a partir de las 8 de la tarde. También esta semana se ha llevado a cabo en la Escuela Infantil de Marmolejo una charla informativa titulada Mi niño o niña no me come. Todas las familias que tienen hijos e hijas en la guardería municipal han tenido la oportunidad de conocer de la mano de Rosa Armijo, enfermera de referencia del centro, todo lo referente a la alimentación de los niños y niñas de 0 a 3 años. Además de resolver dudas y falsos mitos, las familias han podido aprender más herramientas para ofrecer unas comidas saludables y variadas.
Y en cuanto a la actividad deportiva, mañana sábado se reanuda la competición en la categoría de la tercera infantil, donde el Útica de Marmolejo a partir de las 11:30 de la mañana recibe a la agrupación deportiva Lopera. Continuaremos ya por la tarde a las 5 en la categoría cadete, el Útica recibiendo al Club Deportivo Linares. También tendremos baloncesto mañana en el Polideportivo de las Vistillas en la categoría cadete. El CB Marmolejo se enfrenta al Villanueva de la Reina a las 9:30. Una vez concluya ese partido, será el conjunto también de infantiles quien se mida al equipo de Villanueva y se cerrará la jornada por la mañana, también enfrentándose el equipo de mini básquet al conjunto de Villanueva de la Reina a partir de las 12:30. Jornada de tenis de mesa mañana sábado. Tenemos competición en la Liga de Andalucía. El Club Tenis de Mesa se mide al Cúllar Vega a partir de las 5 y a las 6 el equipo de la Segunda División Masculina se medirá al Club de Tenis de Mesa de Jerez. Pasamos al domingo, donde se reanudan también las actividades deportivas. Tendremos fútbol por la mañana en la categoría pre-Benjamín a las 10:15. El Linares Deportivo se mide al Club Deportivo Útica y también tendremos lejos de casa fútbol, último partido de la liga regular en la categoría senior. El Útica se mide al Ibros Club de Fútbol, un Útica que se juega el ser tercero en la clasificación de perder y el Linares ganar ocuparía la cuarta plaza para los playoffs de ascenso. Y jornada de bádminton, la sexta, por cierto, que se va a celebrar en Marmolejo, la sexta jornada del circuito provincial de bádminton en el Polideportivo Las Vistillas a partir de las 9:30 de la mañana. Y en cuanto al tiempo para este fin de semana, la lluvia seguirá siendo la protagonista. La jornada del sábado y la del domingo será bastante lluviosa en nuestra localidad. Las temperaturas máximas y mínimas tenderán a subir hasta alcanzar los 15 grados y 7 grados respectivamente. Bien, y aquí ponemos el punto y final a este tiempo que hemos dedicado a repasar las noticias más destacadas de la semana. Nosotros nos marchamos de fin de semana, les invitamos a que disfruten de actividades que se van a llevar a cabo en el fin de semana en nuestra localidad, entre ellas relacionadas con ese Día Internacional de la Mujer, y también recordemos que se celebrará mañana sábado en el Teatro Español a partir de las 8 de la tarde el concierto de marchas procesionales de Semana Santa que organiza la Asociación Musical Maestro Flores. Nos volvemos a encontrar la próxima semana a la misma hora aquí en el canal local de televisión.